Hello, good evening. How are you? Hola, ¿cómo están? You're fine. You're good. ¿Están bien? Bueno, pues espero que se encuentren bien, ¿verdad? Gusto de verlos a todos los que están por acá, a los que ya se conectaron. Y vamos a comenzar, ¿verdad? La clase del día de hoy, que ya es casi de las penúltimas, ¿verdad? Que tenemos de lo que es la semana. Ya casi terminamos semana, ¿verdad? So, yesterday, right? And today's here, right? Today's day. Let me share. So today's conference, right? La conferencia del día de hoy. We are going to have the conference number 18, the TH pronunciation and the preposition of place and directions, right? So we are going to get started with the TH pronunciation, the pronunciation that you were asking yesterday. So let me go ahead and place the audio so you can hear this pronunciation of the TH, right? Les voy a poner por acá el audio en el caso de lo que es la pronunciación de la TH, que es la que vamos a estar viendo, la que estuvimos viendo un poquito el día de ayer, ¿verdad? Así que, por favor, me indican si pueden escuchar ustedes el audio. Okay. No, ¿verdad? No se oye nada. Ahorita no, teacher. Page 48. Exercise. What about now? ¿Qué de ahorita? ¿Sí? ¿No? Yeah. Yes, okay. 9. Pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of th and v. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Okay, let's listen it once again, right? Oigámoslo una vez más, es bien cortito. Page 48, exercise 9, pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Okay. Se los voy a poner una tercera vez para que ustedes puedan escuchar en este caso o de nueva cuenta la misma pronunciación, ¿verdad? Page 48, exercise 9, pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Okay. So it's done at the moment, this audio, right? So quick question in this case, were you able to listen how everything was in this case pronounced, both of the words? No sé si fueron capaces de escuchar ambas de las, pues en este caso de las palabras que se pronunciaron de la TH. No sé si las escucharon o no las escucharon. De la Z. ¿Se oyó? ¿No? Uh-huh.
¿Se escuchó? ¿No se escuchó? Hello. ¿Lo puedo poner de nuevo, Teach? Sí, sí lo puedo poner de nuevo. Page 48, exercise 9, pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Okay. Is that fine? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Okay, so esto que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Es la pronunciación de la TH. Tenemos el z y el, tenemos el f y el z, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Este palito depende. A veces vamos a tener there, como nosotros tenemos acá, ¿verdad? El there, en este caso va a ser un poquito vibroso el there, ¿verdad? There. No se deja de hacer el mismo movimiento de la boca, que es este, ¿verdad? Sino, pero que se escucha con una vibración. Y dice, there, there, there. Y el otro es 13, 13. Este no tiene vibración, ¿verdad? Entonces, los que tienen el cero, ¿verdad? En este caso, que parece el cero, ese símbolo fonético, son los que no poseen vibración. Y los que poseen vibración, como en el caso de there, ¿verdad? This and the, estos sí se pronuncian there, this, the, right? So you just need to remember that at the moment. These ones are the most common, the ones that we have seen, right? Esos son como que los más comunes que nosotros hemos visto al momento, que son las TH. Y también pues son estas palabras, la palabra there, la palabra this y la palabra the. ¿Cómo se va a identificar qué palabra lleva qué? Fíjense que para hacerlo apropiadamente dentro de una comunicación tal cual, ¿verdad? En este caso, no se hace una distinción tan clara al momento de que se está hablando. Casi siempre se escucha la TH como la F que mencionábamos, ¿verdad? Ya si han dado caso, a usted le ponen la pronunciación en fonético, ¿verdad? En un símbolo fonético, es en el momento que se puede hacer la distinción. Entonces, cuando ustedes vean ese 6 como invertido, ¿verdad? En este caso, ya saben que va a llevar una vibración, there. Y si solamente ven este símbolo fonético, ¿verdad? Que parece un 0 con una rayita atravesado, no lleva una vibración, solo va a ser el sonido del 13, ¿verdad? 13. So de esa manera, pues, es como nosotros las identificamos de alguna manera. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Preguntas? ¿No estamos bien? Asumo que estamos bien, ¿sí? ¿Sí? Ok. So I'm going to take the silence as a yes, right? Vamos a tomar el silencio como un yes, because no one is answering. So here we have this conversation, right? This is the conversation that we were in a study yesterday regarding to these tourists and the woman that they were asking some directions. Before that we go on this one, regarding to there is and there are, right? In this case, do you have any question plus the quantifiers? Antes de que nos vayamos de nueva cuenta, ¿verdad? A este ejercicio que era en el que nos quedamos el día de ayer, ¿tienen ustedes algunas preguntas con respecto a there is y there are con los quantifiers? ¿O estamos bien?
Sí, ¿no? Con respecto a los quantifiers. ¿Estamos bien entonces? Estamos bien. Estamos bien, okay. So, entonces, si estamos bien, les voy a dar la oportunidad de practicar este ejercicio y posteriormente vamos a regresar para empezar a dar direcciones, ¿verdad? En este caso, vamos a practicar 10 minutos, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener ese tiempo para practicar y cuando regresemos vamos a empezar con las direcciones. Vamos. Ok. ¿Quiénes tienen problemas con micrófono o están un poquito enfermos para ponerlos en trío? Nadie, todos los demás tienen bien sus micrófonos, ¿sí? Bueno, algunos ya me avisaron, ¿verdad? Algunos que yo ya sé. ¿Los demás tienen sí su micrófono habilitado? Yo estoy bien, teacher, con el micrófono. Ok, muy bien. Gracias por confirmar. Vamos a ver. Ok. So, entonces voy a hacer en este momento los groups, ¿verdad? Para poder ponerlos a cada uno y considerando los que están teniendo el inconveniente. Ya les mando la, ¿verdad? Lo que es en este caso la imagen para que ustedes lo tengan. Ok. Déjenme ver. Rose. I'm gonna place you with the Y Paula. Fíjense que vamos bien poquitos ahorita, ¿verdad? Así que va a haber un grupo de 4 a donde estén con, en ese caso, con Paola, ¿verdad? En el caso de Paolita, ella va a estar solamente escuchando, ¿verdad? Así va a ser, ella solamente va a estar escuchando. Y los que estén con Eva también solamente va a estar escuchando. Y los que estén con Rafael también solamente va a estar escuchando. Así que ya les paso la imagen, permítanme. Hoy sí que habemos bien poquitos. Okay. Y ya tenemos la conversación, así que los cuartitos están abiertos.
Usted es el turista y yo soy la mujer. Perdónenme, lo voy a interrumpir. Excelente. Sí, perdónenme. Franklin, lo voy a poner con Pascual. O no sé si usted está compartiendo. Ajá. Lo voy a poner con Pascual porque... No, no hay problema, Liz. Solito, ¿verdad? Entonces ahí lo voy a mover y van a quedar solamente usted, Michelle, y Andrea juntas. Perfecto, teacher. Bueno, ahí está cualquier cosa, me avisa. Ok, teacher. Bien. Pues sí, niña Andrea. Ay, por fin. Finally. Ya va a terminar el básico de este módulo. Ahí no coincidíamos. Sí, a saber usted. Vaya. Okay. Empiezo. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just voila. Fifth Avenue to, ¿cómo dijo que se llama así? Fifth Street. Como Fifth. Ajá. Fifth. Ajá. Fifth. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right, across from Rockefeller Center. Thank you. And what is the Empire State Building? It is far from here? It's right, behind you, just turn around in the lookup. You look up. Look up, uh-huh. Yeah, it's right behind you, algo así. Behind you, it's right. Teacher! Teacher, how do you pronounce the Empire State Building? Empire State Building. ¿Y catedral? Cathedral. 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 Uh-huh. Suena y que la, sí. Y ahí donde... 50 TH Street, 5th, algo así. 50. Ah, ok. Mm-hmm. 50. Okay. Okay. Teacher, 50. Mande. Thank you, teacher. Ya saben. Como concepto final, 50. 50. Ajá. Okay. Okay. It's far from here. It's right beyond you pass to a route. Look up. Just turn around. Okay. Comienzo nuevamente, después vamos a intercambiamos. Quiero pronunciar bien esto. Okay, okay. Excuse me, man, can you help me? How do you get up? Patrick calendar. Okay. Just walk. Teacher, acá nadie más ingresó y Rafael no tiene micrófono. Avenue 215 Street, St. Patrick is on the right. It is near Rockefeller Center? Yes, it's right, across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It is far from here? It's right, behind you. You student run and look up. Perfecto.
Okay, chicas, perdónenme que las interrumpa. Ahí me incluyen a Rosa, por favor, para que pueda practicar con ustedes, aunque sea una vez. Perfecto, teacher. Bueno, gracias. Bueno, hola, Rosa. Patrick. ¿Cómo es antes del Patrick? Saint. Saint Patrick in on the right. Is on the right. Is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right Beijing. Behind? Behind, pardon, behind you. Yes, turn around and look up. And look up. Vaya, ahora si quieren ustedes el turista, yo soy la mujer. Bueno. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. ¿Cómo es ahí? St. Patrick. St. Patrick Cathedral. Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. It is near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is in the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. ¿Volvemos a ser usted el turista, yo la mujer? Para que se... Ay. Sí, me cuesta la pronunciación de esta, pero sí, sí, gusta, haga otra vez de la mujer, es que para escuchar su pronunciación, que a mí se me dificulta un poco la de... Ah, no, sí, también mujer. A mí, pero... la pronuncia mejor. Vaya, empieza. Excuse me, Maya, can you help me? How do I get to sit? Right? St. Patrick Cathedral. Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Ya no veo sin los lentes. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Right. Ahora voy a intentar la de la mujer. A ver cómo me va. We are coming back. Ya estamos todos por acá, ¿verdad? Yes. Yes. Pues miren, ya son las 8:30 y nos faltan varios compañeros, ¿verdad? Quizás ya no van a entrar. Antes de continuar, les voy a pasar por acá la lista, gracias a ser el presente o el emoji, ¿verdad? Siempre. Abigail Mejía Mendoza. Presente, perdón. Andrea García Romero, Andreita. Presente. Thank you. Edith Hernández Chacón, Edith.
not here, right? Eva, Oriana Hernández, Eva, yo sé que usted está acá. Franklin Jiménez Mejía, Franklin. Yes, present teacher. Jennifer Valles Curtiz, Jenny. Not here, okay. Ezequiel, not here today. Julio César, not here today. Kenia Rodríguez Elaya, I saw you, right? Present. Lady Chicas Hernández, Lady, I saw you too. Yes. Marco Ventura Cepeda. All right. Marixa Hernández de Sánchez. Marixa, I saw you, right? Present, teacher. Miguel Mendoza Pichinta. Okay. Miguel Pascual Vázquez. I saw you. Thank you. Oscar García Martínez. Not here, right? Paola Mejía Hernández. She's here. Rafael Magaña Barahona. As well, right? Michelle Oviedo Martinez. Michelle, you're here? I'm yes. Here. Thank you. And we got Rosa Lopez Urrutia. Rosa, I saw you, right? And Holman Giron Sanchez. Holman? Present. Present. Oh, no lo había visto. Thank you, Holman. You just come in. Se acaba de entrar. Sí, teacher, hace poco. Disculpe. No, no, está bien, es que no lo vi en la práctica, por eso yo no he visto a Holman, ¿verdad? Quizás no está, pero gracias. No, no se preocupe, ¿verdad? Está bien, lo importante es que ya está acá. So, entonces, vamos a ver. Algunas de las cosas que escuché, diga. Aquí estoy, no sé si me pasó lista. No, sí. Ah, o sea, le fue la audiencia ese ratito. ¿Cómo no? Sí, ya la llamé. Okay. Ahí le pusimos el presente, ¿verdad? No se preocupen. Thank you, teacher. Siempre veo, ¿verdad? Antes, como le digo, yo siempre pongo ahí la lista de quienes están, por si a mí se me va la piscucha, regreso al video y veo quiénes están y quiénes no estaban, ¿verdad? Si yo tengo alguna duda, pero ya la pusimos, Abby, no se preocupen. So, veamos acá, ¿verdad? Algunas de las cosas que yo pude escuchar, ¿verdad? Este es Saint Patrick's, Saint Patrick's, Saint Patrick's, Saint Patrick's Cathedral, Cathedral, Cathedral. Haga de cuenta y caso que va a decir Catherine, ¿verdad? Pero sin decir Catherine, Cathedral, ¿verdad? Y al final le va a agregar la dral, ¿verdad? Cathedral, Cathedral, ¿verdad? Y aquí tenemos el que estábamos viendo el día de ayer, los ordinales, ¿verdad? Que vimos del 1 al 10. Esta es de Fifth Avenue. Fifth Avenue. Excuse me, teacher. No sé si puede repetir en lo de Patrick's. Solo tengo duda. Como ahí dice, ¿verdad? How do you... I get to... Ahí en esa palabrita, ST, no sé si lo menciona como señor o señora. No, St. Patrick's, St. Patrick's, St. Patrick's, este es de santo, ¿verdad? La Catedral de San Patricio, esa es, este ST es santo, ¿verdad? De santo, santo de Saint. Ah, ok. De Saint, St. Patrick's. Miren que ya me ve el pelo que me van haciendo, sorry, ¿verdad? Those are my baby hairs. If you see that like an S in my back. All right, so this one, right? Is the St. Patrick's. La ST es la St. Patrick's de Santo, ¿verdad? La Catedral de San Patricio. St. Patrick's Cathedral, ¿verdad? St. Patrick's Cathedral, ¿verdad? Cathedral. Esa es la que escuché. Ahora con el caso de los ordinales, ¿verdad? Tenemos the Fifth Avenue. Fifth Avenue. Y esta sería de 50th Street, 50th Street, 50th Street, ¿verdad? Entonces tenemos otra S, otra TH agregada ahí para hacer lo que son los ordinales. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos.
Este puede tener dos pronunciaciones, behind y behind. Behind es bastante americana, behind es just la inglesa, ¿verdad? Con la que usted se sienta más confortable, ¿verdad? Comfortable with, con la que usted se sienta más cómodo. Entonces tenemos behind, behind, right? This one, right? Alguien me preguntaba este, es the Empire State Building. Empire State Building, ¿verdad? Acá esta E se nos transforma en una A y nosotros decimos Empire State Building. Empire State Building. So, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Sí, con respecto a la que menciona ahí, no sé si es nombre propio la de Rockefeller. Oh, the Rockefeller Center. Yes. Rockefeller Center. Sí, es un nombre propio. De hecho, es un apellido. Es un apellido. Sí, sí, por ahí teníamos dudas con el compañero en la conversación cuando lo pronunciábamos, porque tanto como yo como él, ¿verdad? Nos quedábamos por ahí con esa duda y por eso la hago ahorita, porque este, bueno, yo lo mencionaba como Rockefeller, pero él también me decía, ¿verdad? Pues no sé si así será y pues qué mejor que preguntarle. Gracias. Bueno, ya saben, veamos, bueno, le podemos enseñar quién es el señor Rockefeller. This is Mr. Rockefeller. No sé si lo pueden ver. Aquí vamos a buscar. Ese es él. John D. Rockefeller. You're able to see it? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Yes, yes. Okay, so this man, right, was just, when it was the boom from the oil, he was one of the persons, right, that got really rich in the United States with the oil. Este, con el aceite, ¿verdad? Este señor Rockefeller se convirtió bastante rico. De hecho, en ese tiempo él compró esta área y por eso se llama el Centro Rockefeller, porque es de ellos y todavía es de ellos, de la familia. Y es donde ponen el famoso árbol de Navidad del Centro de Rockefeller. No sé si ustedes han visto la encendida de ese árbol de Navidad. A veces lo pasan en la televisión o lo pasan en los canales. No sé si han escuchado de ese árbol de Navidad del Centro Rockefeller. Es bastante famoso. O nunca lo habían escuchado. Ajá. No, no. Les vamos a enseñar una picture, ¿verdad? De por acá, de cómo se ve el Centro Rockefeller en Christmas. Y el Centro Rockefeller se ve así en la Navidad. Este, van a traer un gran pino, ¿verdad? Es un pino bastante grande, lo adornan y esto, todo esto es el Centro Rockefeller, lo que es este edificio, y ponen el pino ahí. Y por eso es bastante famoso y reconocido. Y también porque era anteriormente, ¿verdad? Antes de muchas cosas que pasaron históricamente, era un centro donde había muchos negocios con respecto al aceite, ¿verdad? A la industria del aceite. So this is the Christmas tree, just for you to know, right? Si tienen un poquito más de curiosidad, there are so many movies, right, that they got on the Rockefeller Center. Hay un montón de películas que se ambientan también dentro del Centro Rockefeller, más que todo en Christmas, por la razón del árbol. So, yeah, Rockefeller es en este caso un apellido y se pronuncia tal cual, Rockefeller. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan? Si es que la hay. Teacher, diga. Me acabo de conectar porque no tenía internet, pero ya pude. Ah, vaya, qué bueno, Ezequiel, qué bueno verlo por acá, ¿verdad? Gracias. Ya lo tenemos por acá, ya lo estábamos extrañando. Ya le pongo ahí este, la asistencia, ¿verdad? Thank you. Bueno, ya sabe. Bueno, pues, y aquí tenemos la conversación, ¿verdad? La que estuvimos haciéndole practice en este caso. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, pregunta, comentario. Ajá. ¿Duda, pregunta, comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Yo tengo solo una pregunta. Dígame, yo. ¿Cómo se dice excuse me? Y no estoy segura cómo se dice. Ajá, justo eso. Eso, mem. Sí. Mem. 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 Es una palabra
bien extraña, para serles honesta, yo no la ocupo, a mí no me gusta. Es mem, 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 mem. Excuse me, ma'am. Can you help me? Este mem es el diminutivo de madame, madame, del, del, del francés, madame, que también es, se hace del diminutivo del francés mademoiselle, que es el, que es la señorita, ¿verdad? La madame es la señora casada y la mademoiselle es la señorita, ¿verdad? La que no está casada, la soltera. Entonces ese, ese es el diminutivo, mem, mem, mem. Perfecto, gracias. Bueno, ya saben, mem, ¿verdad? Oh, no. A mí no me gusta que me digan así, tampoco me gusta usarla, ¿verdad? Pero es bien común, es bien común. Este es bien común, igual que hay otro que es el sir, ¿verdad? Que es el sir, señor, y es del monsieur, ¿verdad? Del francés monsieur, que también es señor, ¿verdad? Monsieur, pues el sir, solamente es el, la S, la I de puntito y la R, sir, ¿verdad? Y así se escucha, pero viene del diminutivo o de la palabra francesa monsieur, que es caballero o señor, ¿verdad? Una de las dos. No sé si hay alguna otra pregunta que tenga. No more questions. No, okay. Teacher. No, okay. So if there are no more questions, we got this one, right? The second one more focus. We have asking directions, right? So in asking directions, you can ask two questions, as you might able to see here, right? So you have, how do I get to the Rockefeller Center and how can I get to the Vryland Park? So in this one, it's the same, right? ¿Cómo llego? ¿O cómo hago? ¿O a dónde queda, verdad? ¿Cómo hago para llegar? ¿Cómo hago para llegar? Las dos significan lo mismo. So how do I get to? ¿Cómo llego a tal lugar? How can I get to? Right, ¿cómo podría llegar a tal lugar? In both of them, you are asking directions. En ambas de ellas, usted pide dirección. Entonces, la primera, ¿verdad? Once again, the pronunciation. How do I get to? ¿Cómo llego a? ¿Verdad? How do I get to? And how can I get to? How can I get to? Entonces usted ahí pregunta al lugar que quiere llegar, después de ese tú, usted me va a agregar el lugar por el cual usted está preguntando o anda buscando. Preguntas de esas dos preguntas, valga la redundancia. ¿Preguntas? Diga. Me gustaría saber si en lugar de get puedo utilizar find the o look, no sé, how can I get, no sé, ahí. En lugar de el get. Así es. Fíjese que realmente no, por la semántica de la oración, porque si yo digo how can I find the, y el lugar, yo ya tendría que tener, pues, estar en otro. Por ejemplo, no sé, ¿verdad? Dentro de un espacio encerrado y tener un mapa. Si usted quiere encontrar algo, ya literalmente lo está buscando sobre algo. Pero como acá, ¿verdad? En nuestro español nosotros decimos, mire, ¿y cómo encuentro tal lugar? ¿Verdad? Pero acá no, en realidad esas no se pueden cambiar. No podría utilizar el find porque el find de encontrar algo, ese verbo, ya me estaría cambiando todita la semántica de la oración. Yo ya no estaría pidiendo una dirección. Dígame. Se trata únicamente de buscar el find. Sin embargo, el get tiene hablando de llegar, ¿cierto? Correcto, sí. Es que el find es más que todo cuando usted busca algo, ¿verdad? Por lo general, objetos o cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque incluso ni siquiera se utiliza para el internet de find, de encontrar, sino que en el internet es search, es buscar. Entonces, lo mismo pasa acá. Yo no podría decir how can I search,
porque yo andaría buscando una información de otra forma, ¿verdad? Como documentos o algo más. Entonces aquí sería siempre el how can I get, porque el get es literalmente que yo quiero llegar a ese lugar y necesito las direcciones para llegar. No puedo sustituirlo por otro verbo porque me estaría cambiando todo el significado de mi oración. No sé si hasta ahí estamos bien o hay alguna otra pregunta. Permítame, solo estoy bebiendo un poquito de agua, ¿verdad? Teacher. Dígame. Este, así como decía el compañero, y podríamos usar en vez del get, arrive. Arrive. Ese es otro, porque arrive es la llegada. Y es cuando usted llega y se baja de algún transporte. O el transporte literalmente llega. Entonces, no puede utilizar arrive aquí. How can I arrive to the, ¿qué? To the Santa Tecla City. Allí lo que le va a decir la persona, ah, you might take the bus there. Usted se puede tomar un bus allá, pero no le está dando la dirección. Y en realidad lo que anda buscando usted es que le digan las indicaciones de cómo llegar al lugar. Tiene que ser get, porque el arrive es en este caso una llegada. Una llegada ya sea suya desde un transporte, perdón, o el transporte llega, una de las dos. Pero no es como en el español, mire cómo llego aquí. Que usted ya sabe que le están pidiendo la dirección. No se puede, porque la oración cambia totalmente toda su composición y también su significado. Pero en caso que, bueno, ahí no sería correcto, porque es en una situación de dirección, ¿verdad? Uh-huh. Pero en otro caso que yo quiera indicar de si yo llegar a un lugar, sí estaría correcto usar el arrive. Cuando solo quiero indicar que voy a llegar a un lugar, no como pidiendo dirección. Si usted va a indicar que va a llegar a un lugar y va a indicar el momento preciso en el que va a tener su arribo, porque en este caso el arrive es arribar, así literalmente ya el español, ¿verdad? No solamente es llegar, en este caso sí lo puede utilizar, porque incluso dentro de los vuelos, ¿verdad? Si ustedes van al airport, dice el vuelo tal y tal arrives at 7 p.m., ¿right? Entonces lo mismo, I arrive at 7 a.m. at my job, por ejemplo, yo llego, ¿verdad? Que yo ya pongo el primer pie en ese edificio donde trabajo. No sé si me voy a explicar un poco ahí. Pero no exactamente, tiene que ser solo en un tiempo específico. Fíjese que ahí la verdad usted decide, porque si solo dice I arrive, llegas y ¿qué? I arrive y llegaste. ¿Qué horas llegaste? No puedo mencionar solo el lugar donde yo llego. Allí tiene que utilizar un tú, porque ahí me diría I arrive to multiplaza. Ya sí. Llegué a multiplaza. Entonces, ajá. Ahí tiene que pedirme el tú. Uh-huh. Sí, pero no, siempre tendría que usar el arrive para un tiempo específico. No siempre, es que ahí depende de lo que usted me va a decir, porque si usted me quiere decir que llegó a su trabajo, me tiene que mencionar el tiempo. I arrived to my job at, or I arrived at, yo llegué a qué hora. Si alguien le llega a preguntar a usted, mira, what time did you arrive? ¿A qué hora llegaste? I arrived at tal y tal tiempo, ¿verdad? Si usted me va a mencionar el lugar, tiene que llevar el I arrived to y el lugar. Entonces, ajá, depende de lo que usted me vaya a utilizar y depende de lo que le vayan a preguntar. Porque sí, si sí. Dice el tiempo o el lugar, ahí va a depender su respuesta. Entonces, sí, mi duda era que si siempre tenía que utilizar el arrive para un tiempo específico. No siempre para un tiempo en específico, sí. Puede ser para un lugar.
En general. En general. Sí. Ajá. Pero, bueno, ajá. En caso de ya una dirección, sí, ya el correcto sería get to. Si usted me está pidiendo la dirección, sí. Sí. Porque el arrive es muy españolizado. Ya el arrive ya sería nuestro buen español traducido al inglés, ¿verdad? Ok, thanks. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ok. No preguntas. Ok. So, in this case, right, we have some instructions. Tenemos un par de instrucciones. Dice, walk up or go up, right? Turn left on or it's on the right. So, este ya prácticamente nos está diciendo a dónde nosotros vamos a, ya sea a dar vuelta o a caminar, ¿verdad? Entonces, este walk up, camine hacia acá arriba, ¿verdad? O vaya hacia arriba, ¿verdad? Por decirlo así, si ustedes están en una parte baja del lugar, muchas personas le dicen, no, es más arriba, le dicen hacia uno, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que en nuestro español. No, mire, se va a ir, va a caminar para arriba, ¿verdad? Entonces, prácticamente le dicen, go up or walk up, right? Hacia la parte más arriba de lo que es el lugar. Lo mismo pasa con esta, walk down or go down, ¿verdad? Este, camine hacia abajo, le dicen a uno, mire, váyase de aquí para abajo, le dicen hacia uno, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, walk down or go down. Usted escoge cuál va a utilizar. Estas, ¿verdad? Turn left on or turn right on. Entonces, acá, ¿verdad? Ese turn left and turn right, ahí le dicen a usted, mire, gire a la izquierda en la 49, ¿verdad? O gire hacia la derecha en la 42, ¿verdad? Entonces ahí usted le dicen a uno, ¿verdad? Gire, ¿se va a girar a la izquierda o va a girar a la derecha? It's on the right or it's on the left, en este caso, ¿verdad? ¿Está a la izquierda o a la derecha? Dependiendo de donde usted vaya caminando, a veces a uno le dicen, ¿se va aquí, verdad? Camina, váyase de aquí para arriba. En la tercera bloque, ¿verdad? En la tercera cuadra nos dicen, de vuelta a la izquierda, turn the left, right? Turn to your left, de vuelta en su izquierda. Entonces da vuelta a su izquierda, pero a su izquierda va a haber un lugar y a la derecha está. Entonces le dice, once you walk and turn to, turn to your left, y your place is on the right. El lugar que busca está a la derecha, ¿verdad? Es casi lo mismo como nosotros decimos en español. Váyase para acá arriba, váyase para acá abajo, de vuelta a la izquierda, de vuelta a la derecha, va a estar a su derecha o va a estar a su izquierda, ¿verdad? El lugar que nosotros andamos buscando. No sé si me explico acá de estas expresiones que tenemos en bold. ¿Estamos bien? Teacher. Solamente se dice turn left para decir gire a la derecha, perdón, a la izquierda o viceversa, ¿verdad? O turn right. Fíjese, Ezequiel, que me voy a poner los audífonos porque casi no le escucho. Y no sé si es que yo ya estoy sorda, ¿verdad? Probablemente sí. Este, porque casi no le oigo el volumen. Está todo up para mí y no escucho. Permítame. Sí, porque sí que yo casi me trago el micrófono mío, pues que aquí ya no. Ya no da para más, dice. No da para más, cabal. Entonces ahí me avisa cuando los tenga ponido. Ajá, dígame. Sí, le preguntaba si únicamente puedo utilizar el turn right o turn left. Solo para decir gire a la derecha o gire a la izquierda. No, este también hay uno que se llama turn around, ¿verdad? Turn around, de vuelta, ¿verdad? De vuelta, turn around, ¿verdad? De esa vuelta. Entonces, no necesariamente. Acá lo que sucede es que este es el verbo, ¿verdad? Es turn.
Usted puede utilizarlo para muchas cosas, porque incluso turn on the lights, turn off the lights, ¿verdad? Turn around, turn your computer on, turn off your computer. Entonces, este verbo en realidad, como phrasal, le puede ayudar en muchos, poniéndole lo que usted necesita hacer. En el caso de las direcciones, tenemos este turn left, el turn right, y el turn around. Esos son los que yo más conozco. Uh-huh. Ok, teacher, muchas gracias. Bueno. Teacher. Diga. Ya que menciona los phrasal verbs. Uh-huh. Ese es un tema que es como de intermedio, ¿verdad? Fíjense que va allí entre el intermedio y el, ay, ¿quién puso este muñequito llorando? Van a decir que los estoy maltratando. Va entre el intermedio y el avanzado. Fíjense que no estoy muy segura si dentro de los básicos realmente ustedes van a ver algunos phrasals. No me acuerdo, para ser más específica, pero acá lo que sucede es que con los phrasals uno empieza solamente a cambiar, ¿verdad? Frases ya genéricas por los phrasals, para hacerlo más sencillo. Diga. ¿Cree que, digamos, a veces nos cuesta entender cosas o comprender cosas por la falta de los phrasals? No. Lo que es la comprensión no es falta de los phrasals. La comprensión es falta de manejo del lenguaje. Lo que sucede es de que nosotros nos comunicamos a través de una estructura. Si bien es cierto, el lenguaje hablado no se le ve la estructura, ¿verdad? Porque como no estamos escribiendo nada. Entonces, si nosotros conocemos la estructura, no hay ningún problema. Y también lo que sucede es que tenemos que tener vocabulario de todas las índoles sin necesidad de que sea mi rama de estudio o no. Entonces, nosotros tenemos que ir buscando siempre las palabras más comunes en todos los ámbitos para conocer. Porque cuando uno ya conoce alguna palabra o tiene una comprensión lectora de alguna palabra o le mencionan algo a uno y uno ya tiene una idea por lo que le han dicho anteriormente, entonces uno se hace una idea de lo que es el significado y puede uno contestar de manera adecuada o hacer una pregunta adecuada para obtener la información que uno quiere. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá lo que sucede es de que ustedes tienen que tener un poquito de autodidactas, ¿verdad? Porque realmente acá uno no alcanza. No alcanza, es bastante, bastante complicado, uno no alcanza. Entonces tienen que tener un poquito de autodidactas cada uno para empezar a hacerse de su propio vocabulario, ¿verdad? De su propio vocabulario, el vocabulario tal vez del que usted ocupe en su trabajo o vocabulario de todo. Como les digo, acá lo importante es tener vocabulario de todas las ramas habidas y por haber, de todas las índoles, ¿verdad? Porque cuando usted tiene un vocabulario extenso, usted puede agarrar meaning del contexto, puede agarrar significado del contexto y eso es algo que le va a ayudar muchísimo. Entonces, tanto en la comunicación, en el lenguaje hablado como en el escrito, son estructuras. Las estructuras son las mismas. Si usted maneja la estructura, va a entender de lo que le están hablando. Si le están hablando en presente, en pasado, ¿verdad? Ya de ahí vienen otras cosas que son directamente culturales. ¿Cuáles son las cosas culturales? Son los idioms. Los idioms literalmente son cosas que nosotros no las vamos a entender al mismo momento que nos las están diciendo porque es algo que ellos tienen, son frases de ellos. Es como nosotros, ¿quién puede decir un refrán de nosotros? Y le dicen a usted, ¿verdad? Al mal tiempo, buena cara, le dicen a uno, ¿verdad? Al mal tiempo, buena cara. Entonces, esas cosas, como nosotros la tenemos acá, eso lastimosamente no tiene traducción al inglés. Entonces, esas cosas ellos también tienen. Allí es donde nos genera el problema a nosotros.
porque ella es cultural. Entonces, eso sí, se necesitan estudiar, mas no son determinantes ni necesarios. Bueno, he escuchado mucha gente que dice, ah, apréndete tantas frases, apréndete esto, apréndete el vocabulario, apréndete lo otro, que el inglés no solamente gramática, que el inglés no solamente es esto, y entonces, ¿cómo va a escribir si no tiene una estructura? Entonces, ¿cómo va a entender que le están hablando en pasado si no tiene una estructura del pasado? No solamente son frases, no solamente son phrasal verbs. Esto es un conjunto de cuatro cosas. El saber leer, el saber escribir, el saber hablar, el saber escuchar, ¿verdad? Entonces, todo eso hace un buen hablante. Entonces, no, realmente yo no creo que por la falta de un phrasal verb o por la falta de los phrasal verbs, ustedes no vayan a hablar bien, ¿no? Al contrario, ¿verdad? Ustedes pueden entender un phrasal verb conociendo el significado de otra palabra o de las palabras anteriores. Realmente no. Aquí es solamente autodidacta para agarrar vocabulario de otras partes y aplicarlo a todas las reglas que ellas se les enseñaron. Ok, gracias. Bueno. Sí, ¿verdad? Así que pueden ir haciendo ustedes su lista, ¿verdad? De vocabulary. Y si quieren phrasal verbs, miren, para los phrasal verbs no hay necesidad de estudiarlos tanto. Quieren una lista, yo se la busco o se las hago y se las mando y ya la tienen. Y ustedes van a conocer varios y van a tener vocabulario igual, ¿verdad? Si la quieren. Entonces, por eso no hay ningún problema. Entonces, yo se las busco, se las hago y pum, para arriba al WhatsApp, ¿verdad? Si nos hace el favor, sería de mucho provecho y muchas gracias también, porque tal vez algunos conocemos alguna parte, pero tal vez usted nos ayuda a complementar con algo otras que usted conoce de primera mano, ¿verdad? Y más necesarias. Sí, claro que sí. Ahí se las voy a mandar entonces para que la tengan. La voy a buscar y si no, yo se la voy a hacer, ¿verdad? La vamos a hacer. Diga. Disculpe la ignorancia. ¿Podría darme algunos ejemplos de ese phrasal verb? Ah, de los phrasals. Sí, miren, algunos phrasals, miren, ya vieron el ejercicio que les tengo por acá. Qué malo eso. Como dice la, dice por ahí un muñequito, no, así no, dice. Entonces, veamos acá. Vamos a ver, eso no cambia. Este es uno. Turn off. Déjeme ver otro. Le voy a buscar otro por acá. Veamos. Son varios. Son un montón, la verdad, pero vamos a ver algunos. Let's see. Do you want me to tell you a joke? ¿Quieren que les cuente un chiste? No, all right. Yes, it says. Okay, pay attention, right? It's going to be in English. There was one of these advertisements, right? On the television that says that you can just lose weight in 1 week, and if there is no any type of the results, they are gonna give you back your money. All right, so there was this guy, right, that who go ahead and just enroll himself, right, to the program. And when he was in the place, the girl or the clerk in the front desk said, right, okay, you might go ahead and, permítame, you might go ahead and take off all of your clothes and put your exercise clothes and go to the field. Okay, and the guy, right, just placed his clothes on it and he went to the field, right? All right, then, so in the field, right? Miren que no me parece esto. In the field, when he go ahead and just was, he saw a pretty lady, right? He saw a lady who was really pretty. And she had an ad here, right? That says, if you cut me, I'm yours, right?
but our friend was kind of chubby, right? So he started running and the girl started running, right? He was not able to go ahead and catch her, right? So when he go back home, he is starting doing diet, he is starting just doing exercise and everything. And 1 week, he was completely slim, right? He was pretty handsome. He went to the field with the hope to see the girl, right? And when he saw the girl, he was just looking up, right? Where is the girl? Where is the girl, right? Unfortunately, there was no girl there. It was a big, big man with an ad that says, if I'm cuff you, you are mine, right? That was, okay. Ya lo voy a decir en español. Okay. So, tenemos este acá, ¿verdad? Esos son, mire, Abby, acá les voy a mandar esto para que ustedes la puedan ver. Tiene el significado y un ejemplo donde ustedes lo puedan utilizar. So, estos son los verbos. At, on, at, out, at, and at, ¿verdad? Todos están ahorita, están aquí en esta, están en orden alfabético. Todos ellos, si se fijan, tienen una preposición. ¿Verdad? Tiene una preposición con la cual están trabajando. Entonces, el phrasal se complementa, ya sea, en este caso, de un verbo más una preposición o de un verbo más un noun, que ya tienen pues lo que es su significado especial, ¿verdad? En este caso, o en el caso que el hablante le dé su propio significado dependiendo del lugar. Entonces, les voy a mandar esta. Como pueden ver, hay varios, hay muchos. No todos se utilizan, no todos los ocupan, ¿verdad? Pero sí usted puede, pues, ver acá, ¿verdad? Hay algunos que son un poquito malcriaditos, ¿verdad? Como este. Y, pues, hay otros que son definitivamente, pues, yo solamente para dar ahí alguna idea de algo que pasa. Este, como pueden ver, está bastante completo, tiene significado y tiene ejemplo. Entonces, estos son los phrasal verbs, que se los tienen que aprender todos. No, no se los tienen que aprender todos. Usted puede verlos, agarrar unos 5 o 6 durante el día, aprendérselo y pues con eso usted ya va a tener suficiente, va a saber varios, ¿verdad? No siempre los ocupan, no todos los ocupan porque durante muchos años, les soy honesta, he tenido contacto con native speakers, no native speakers, ¿verdad? Y de todo. Y fíjense que no. Una comunicación efectiva, me he dado cuenta que requiere de un active listening, de poner atención a lo que nos está diciendo la persona y de contestar adecuadamente, ¿verdad? Independientemente usted tenga mucho o poco vocabulario de lo que está hablando, si se contesta de manera adecuada, no hay ningún problema. Entonces, una comunicación efectiva realmente no depende tanto de qué tanto vocabulario yo tenga. El vocabulario, créanme, se agarra en el camino. Hay muchas cosas que yo las sé, no porque me las hayan enseñado en los años de estudio que tuve, ¿verdad? Sí, mis maestros fueron muy buenos, pero tampoco es como que todo el mundo alcanza todo, ¿verdad? Sino que ya se va agarrando conforme al tiempo y la práctica. Por eso mi insistencia de que practiquen, de que vean televisión, de que hagan lo demás, porque créanme que es la única manera. En todo el tiempo del que yo he estado en contacto con personas que son anglohablantes, ha sido nada más por práctica todo lo que yo pues sé ahora del idioma, o en este caso pronunciación del idioma, vocabulario del idioma y todo lo demás ha sido agarrado por práctica. Entonces acá, podemos decir en la matemática, no hay práctica, no vamos a tener una buena comunicación efectiva. Entre más práctica usted tenga, mejor va a ser su comunicación y su vocabulario, ¿verdad? Como le digo acá, bastante complicado, no todo el tiempo uno alcanza, ¿verdad? Intenta llenar espacios, casi nunca se puede, pero ustedes tienen que hacer un esfuerzo, ¿verdad? En practicar, en darse un espacio para ello. Ok, so eso se lo voy a mandar today at night. Como pueden ver, son 200, right? With million examples. No sé si está ahí, estamos bien. Sí, teacher, thank you. You are welcome. So let's go back on the directions. Y vamos a las direcciones, ¿verdad? Y aquí tenemos esto. Y ya cuando nos vayamos, I'm going to tell you the joke in Spanish. Le voy a contar el chiste en español antes de que nos vayamos, ¿verdad? Veamos acá. Preguntas con respecto a esto de cómo dar direcciones.
No, estamos bien. En cuestión a esto de dar dirección, estamos hablando de que literalmente no se parece nada a cómo uno da la dirección acá, ¿verdad? Pero sí puede hablar con puntos de referencia siempre, o hay que omitir. O si hay que omitir los puntos de referencia. No, no los tiene que omitir, no hay ningún problema. Usted puede dar un punto de referencia. Lo que sucede es de que allá ellos tienen bien nomenclaturadas sus calles, ¿verdad? La nomenclatura es bastante importante. Entonces, si ustedes se fijan en los ejemplos, ¿verdad? Y también en lo que es el diálogo, ella le da algunas referencias, pero al mismo tiempo, ¿verdad? En este caso, le está dando exactamente la dirección, ¿verdad? Le está dando la dirección. Entonces, pueden hacerlo ustedes, pero tienen que decir cómo es la dirección. Regálenme un momentito, quiero ver si les encuentro una direction así bien random, ¿verdad? Ok. Veamos si les encuentro una dirección bien, bien random por acá. Veamos. Ok. Veamos si nos dan una dirección por acá estas personas de alguna corporación, permítanme. Para que ustedes vean, porque en realidad sí es bien, bien diferente, ¿verdad? Toda esta situación con respecto a las direcciones. Allá es bien valorada las direcciones. Al principio cuesta, porque cuesta, fíjense, cuesta bastante. Y es una cosa bien, bien complicada. Ay, miren que no hay ninguno. Ok. Ok. Y no me quiero inventar ninguna porque, pues, no me la puedo. No podría inventar alguna, fíjense. Ay, 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 ay. No, pues no hay, miren. Bueno, el punto, ¿verdad? En este caso sería pues que sí se pueden dar lo que son las referencias, ¿verdad? Que usted le va a decir, pero realmente le tiene que decir dónde y cómo es que está ubicada esa situación, ¿verdad? ¿A dónde está ubicada? Y exactamente la calle, el lugar, ¿verdad? En todo eso. Veamos. Veamos si encontramos una. A ver si podemos encontrar una por acá. Ah, aquí está, miren. Una bien bonita. Veamos. Y déjenme irme para acá. Vaya, veamos una acá. Casi no se ve. Aquí sí se ve mejor, ¿verdad? Yes. Ok. Vaya, fíjense que la dirección es solamente esta. Entonces, acá sería 601 Figueroa Street, number 4050 or 4050 Los Angeles, California, 90017. Right? Sin omitir omitiendo todo esto de los United States, ¿verdad? Porque asumimos que estamos en los United States. Entonces, esta es la dirección que la persona espera, ¿verdad? Omitiendo esta de Figueroa at Wilshire. So, en este caso, este es un ejemplo de dirección. Fíjense ya que cuando le dicen, utilizan mucho el norte y el sur.
Entonces, el este, el oeste, ¿verdad? Entonces, ellos tienden a utilizar esto. La S es para el south, ¿verdad? El south. Entonces, es el 601 South Figueroa Street. Este ST es de la calle. Y este número es el número prácticamente que nosotros le llamamos de nuestra casa, ¿verdad? O del edificio. Está ubicado en Los Ángeles, California, en este código postal. Entonces, para ellos es así como a usted le dan la dirección del lugar. Cuando nosotros pedimos ya las indicaciones, es en el momento que yo le digo a la persona, how can I get to? Mire cómo llego aquí, ¿verdad? ¿Qué es esta dirección? Entonces, supongamos que la persona sabe a dónde es y me dice, ah, ok, yes, walk up, right? Walk up, ¿verdad? Me va a decir, como nosotros lo tenemos acá, walk up, así, camine hacia arriba, ¿verdad? Estamos haciendo un hipotético, walk up, and figure out a strip, right? Y de ahí le va a decir turn to your left. Y gire hacia su izquierda, ¿verdad? Así le va a decir turn to your left and on your right is the 350. Haciendo un caso hipotético, ¿verdad? Que nosotros ya vemos en el mapa dónde está ubicado. Entonces, a usted le van a dar esto y usted va a pedir por esto. No sé si me explico. ¿Cómo es la situación allá? ¿Sí estamos bien? Sí, está bien. Ok. Aquí, ¿verdad? Si la persona ya le quiere más detalles, lo que le va a decir, walk up on Figueroa Street, right? Probably le va a decir, you'll see, or you will see, an ad about phones. ¿Verdad? Le va a decir, camine acá, ¿verdad? Váyase para acá arriba en la calle Figueroa. Va a haber un cartel acerca de teléfonos. In that one, turn to your left. En ese cartel, gire hacia su izquierda, ¿verdad? Y a su derecha va a haber el 4050, ¿verdad? Que sería el lugar que ustedes andan buscando. Entonces, en este caso, pues así sería. Si ustedes le quieren dar más información o la persona a la que le está preguntando, le da a usted una referencia, podría ser como esto. Pero es hasta que yo hago esta pregunta, porque por lo general ustedes van a recibir esto, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a recibir. Acá no. Acá eso no pasa, ¿verdad? Acá eso no pasa en El Salvador. Y cuesta, porque cuesta acostumbrarse en el inglés. Se lo digo por experiencia. Cuesta, cuesta. Y también no decimos kilómetros. Ellos lo miden por millas, ¿verdad? Por millas. Entonces, ellos saben cómo llevan ahí lo que son las millas, para que ustedes vayan sabiendo un poquito, ¿verdad? Entonces, si le quieren dar, pues, lo que son puntos de referencia, como me preguntaba Franklin, sí, se lo van a dar, pero hasta el momento en el que usted pida la indicación para llegar, porque de lo contrario, es esto lo que le van a decir. Cerca del edificio más alto, me van a decir. Ajá, cabal, cerca del edificio más alto. No, fíjense que casi no. Ay, bueno, hubo una vez que sí, a mí una persona me dijo, fíjate que te voy a dar indicaciones, me dijo así yo, vaya, le dije, para que envíes a la persona, vaya, le dije. Entonces empezó, y de hecho era una persona latina, y me empezó a dar las indicaciones, tal cual we do it in Spanish, así como nosotros lo hacemos en español. Y yo, pero si esta es la dirección que me está dando, entonces
era bien extraño porque la persona estaba literalmente traduciendo todo, entonces me estaba dando las indicaciones. Al final sí, ¿verdad? Le terminé poniendo todas las indicaciones que me daba, quizás las más importantes, y como la persona que se iba a enviar a ese lugar las iba a entender, ¿verdad? Porque por lo general a veces los subcontratistas son personas literalmente del país. Entonces, sí es bien extraño cuando alguien le da indicaciones. Por lo general, los americanos no le dan indicaciones a uno. Ellos solamente le dicen tal y tal cosa. Ajá, y que me llame si quiere algo. Y que me llame, ¿verdad? Y ellos solamente que me llamen, me texté si necesita saber algo. Entonces, es el latino el que pide indicaciones. Por el detalle que nosotros no utilizamos casi nomenclaturas. Usted me dice, mire teacher, ¿y cómo yo llego para ir a sacar mi solvencia de la policía y los antecedentes penales? Ah, mire, vaya a ser una 101D y se va a bajar, ahí va a haber un redondel y ahí hay una gasolinera y así se lo voy a decir yo. Yo sí se lo voy a decir, pero si usted me dice en inglés, mire teacher, ¿cómo llegamos a tal cosa? Ah, ahí sí se lo puedo dar en nomenclatura, ¿verdad? Porque soy más acostumbrada a eso, pero en mi país no. Entonces, es cuestión de costumbre, ¿verdad? Sí se puede, como pueden ver acá ya agregamos una, ¿verdad? Con esta, pero por lo general van a recibir esto, ¿verdad? Así que ustedes tranquilos que siempre pueden pedir la indicación de cómo llegar, ¿verdad? No sé si es ahí, estamos bien, estimados. It's training here. Excelente. Excelente. Tengo consuelo, dice Franklin, que sí voy a poder utilizarlas. Voy en el 52 hotel y me voy a bajar cerca de la Torre Futura, le voy a decir nada más. Cabal. No, miren, yo incluso me pierdo. I'm gonna have a problem when my parents passed away, right? Voy a tener un buen problema cuando mis padres, ¿verdad? Ya se reúnan con el creador porque I can't. It's hard for me to go to San Salvador. Es difícil para mí ir a San Salvador, ¿verdad? I don't even know. And my dad, él siempre me dice con la nomenclatura, en la 49, en la no sé qué, en la no sé cuándo, y yo, ay, dígame, no, ¿qué palo voy a ver? Si voy a ver un palo o no, le digo yo así, ¿verdad? Pero bueno, esa es nuestra cultura, ¿verdad? Y nos pasa a todos, como pueden ver. Sin duda alguna. Ajá. Sí, así que pues no se preocupen, ¿verdad? En las direcciones, tranquilos, que esto solamente es la introducción, poco a poco, poquito a poquito, práctica, ¿verdad? Eso yo siempre les digo, el inglés es como un baby, ¿verdad? El baby cuando nace, pues necesita que se le haga todo, que uno pues esté pendiente de él, etcétera, etcétera. Llega un momento en que ya, ¿verdad? Ya está un poquito durito y empieza a gatear, ¿verdad? Es lo mismo en el inglés, empezamos a gatear y ustedes ya empezaron a gatear, me pronuncian muy bonito y todo lo demás. Y ya más adelante ya van a querer empezar a pararse, ¿verdad? Entonces van a armar sus propias frases y todo lo demás, pues lo que son los diálogos. Y después van a caminar, ¿verdad? Y ya no van a necesitar tanto de su facilitador o facilitadora. Y por último, que ya están caminando, ¿verdad? Van a pegar la guinda, como decimos en nuestro buen salvadoreño, y van a correr y ya, pues van a hablar con todo. Así que el inglés es así, cualquier idioma es así, somos como bebés cuando empezamos y pues tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Así como los papás nos tenían paciencia a nosotros, que cuando íbamos caminando, tenemos que tener paciencia porque en una de las tantos escalones que lleva esto, nos podemos tropezar, pero lo importante es que nos levantemos, ¿verdad? Eso es lo importante, que aunque se tropiece, levante, porque nada es imposible, ¿verdad? Así que eso sería mi consejo, ¿verdad? Que tómenlo esto como que si fuéramos unos babies comenzando, pero poco a poco van a ir ustedes creciendo, van a ir creciendo. Así que continuemos. No sé si hay alguna otra pregunta, duda, comentario que tengan. Ok. So, veamos. Si no hay más preguntas, dudas ni comentarios, pues esas son como frases, ¿verdad? Perdón. Para dar indicaciones, y en las frases para dar indicaciones solamente tienen que recordar estas.
vamos a tener algunas. Como pueden ver acá, ya tenemos un par de lo que son preposiciones de lugar aparte, ¿verdad? Para lo que nosotros vamos a estar viendo. So tenemos on the corner of, across from, next to, and between. So on, it means that basically the building or the place that I'm looking for, it is over that street, right? Or avenue, depends where is the entrance. So on, it will be sobre de la calle o avenida, ¿verdad? Entonces el on, lo que nosotros queremos decir es que el lugar que está ahí está sobre esa calle o sobre esa avenida. Dependiendo de dónde tengan la entrada, ¿verdad? Porque si la entrada está en la calle, entonces vamos a decir que está on the main street, ¿verdad? Si la entrada está en la avenida, vamos a decir que está on the first avenue. Entonces depende de dónde esté la entrada, ¿verdad? Donde le indique el lugar la entrada, sí se lo indica. Si no se lo llega a indicar, solamente en los mapas lo vamos a ver marcado como una X. Y si la X está acá sobre la Main Street, ¿verdad? Como se ve acá, vamos a decir on Main Street. Si la X estuviera por acá, vamos a decir on the first avenue. Pero eso sería sobre, ¿verdad? Ya sea sobre una calle o sobre una avenida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? On the corner, right? On the corner most likely is the same, right? In the corner, it's gonna be in the entrance or in this case, the corner between the avenue and the street, as you might able to see here. So if the place probably might be here, the entrance, so you are gonna say that the place that you are looking for, it is on the corner, right? Basically. So, entonces acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si la entrada se nos hace, ¿verdad? Dentro de lo que es el cruce entre la primera avenida, como lo tenemos acá, o la calle, nosotros vamos a decir que eso está en la esquina, ¿verdad? En la esquina. Si el lugar ya está en la esquina de la Main and the First, right? De la Main Street y la primera avenida. Entonces, ese on the corner sería literalmente la esquina. El across from. Across from acá es, por ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy en el parque y el lugar está enfrente, ese across from tiene una distancia. Quiere decir que yo me tengo que cruzar, ¿verdad? Como lo dice la palabra, tengo que caminar o cruzar una calle, una avenida para yo poder llegar al lugar. So, entonces, por eso dice, it's across from the park, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Está enfrente de el parque. Si yo me cruzo una calle o una avenida para llegar al lugar, eso va a ser across from, ¿verdad? Tiene que tener un espacio de distancia y la persona se debe de cruzar. No sé si estamos bien hasta ahí. Teacher, ¿podría repetir eso, por favor? Que no lo escuché muy bien. Ah, ok. Sí, todos. El último. Ah, el across from. Este across from, ¿verdad? Es cruzarse, ¿verdad? Está cruzando el parque. El across from indica que usted debe de cruzarse, ya sea una calle o una avenida para llegar al lugar indicado, ¿verdad? Está, por decirlo así, está enfrente, pero también yo tengo que tener un espacio en el cual yo voy a cruzar. Si hay un espacio en el que yo voy a cruzar, eso es across from. No sé si me explico. Viene siendo como cruzar de, no. Cruzarse, yes. El across from es cruzarse. Prácticamente, como usted le dicen, ¿qué podemos decir? Ay, 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 no encuentro un lugar de nuestro buen Salvador, ¿verdad? Ah, el parque, y el parque Cuscatlán y el, lo que es el Hospital Rosales, ¿verdad? Ellos están across from. Entonces el Hospital de Rosales o la entrada de la visita del Hospital de Rosales, ¿verdad? It's across from de Cuscatlán Park. So, usted para llegar a la entrada del Hospital Rosales, ¿verdad? Tiene que cruzarse esa calle, ¿verdad? Que son cuatro carriles o utilizar la pasarela, ¿verdad? Hay que utilizar la pasarela. Entonces, esa acción de nosotros cruzarnos una calle para llegar de un extremo al otro, eso es across from. Algún día voy a conocer ahí, teacher. Ahí es que no me lo han llevado al Parque Cuscatlán. No, no.
No, todavía no. Mire, pues. Ay, Dios mío. Bueno, pues, tienen que ir a conocer, ¿verdad? El Parque Cuscatlán, y yo, es propaganda, no, no, nada que ver. Solamente les pongo ese símil porque es lo que mi mente relaciona, ¿verdad? De la parte de San Salvador o parte que yo conozco de allá. Entonces, solo sí, me toca imaginármelo. Solo le toca imaginárselo. Hay así que buscarlo en el Señor Sábelo Todo, ¿verdad? En el que conoce todos los lugares, ahí hay que buscarlo. Pues esa acción, ¿verdad? De cruzarse o cruzarse cualquier calle para llegar al otro extremo, eso es a cross from. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, teacher. Bueno, tenemos las últimas dos, ¿verdad? En este caso tenemos next to. El next to, ustedes ya lo conocen, ya sabemos que es a la parte. Lo mismo pasa acá. Si yo tengo un, ¿verdad? Lo que es un lugar a la par del otro, yo digo next to, están juntos, ¿verdad? Están uno a la par del otro. Así es como funcionaría. El between, ustedes ya lo conocen también, lo vimos con los perritos. ¿Se acuerdan del perrito en medio de las dos cajas? Pues lo mismo pasa acá. Solo que acá nosotros vamos a agregar el and. Entonces voy a decir, por ejemplo, the bank is between the apartment store, the department store, and the restaurant. Entonces, esta X es el banco, ¿verdad? Vamos a decir que esta es la tienda por departamentos y este es el restaurante. Y como el banco está en medio de ellos, yo digo, the bank is between, el banco está en medio de la tienda de departamentos y le agrego ese famoso y, el restaurante, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que ustedes van a agregar en la cuestión de between, ¿verdad? Que sería en medio de. El banco está en medio de la tienda de departamentos, perdón, y lo que es el restaurante. No sé si estamos bien hasta ahí. Sí, teacher. Ok, si estamos bien hasta ahí, vamos a tener una pequeña práctica concerniente a esto, ¿verdad? Y es este mapa. ¿Pueden ver bien el mapa? ¿Se ve bien? Yes. Yes, okay. So, ¿qué vamos a hacer? We got five sentences. Vamos a mirar acá, ¿verdad? The coffee shop is on, ¿verdad? Y tenemos acá que la coffee shop está en qué, ¿verdad? El main part y lo demás. It's, y vamos a poner acá, si ya sea que está en the corner, across from, next to, or between. ¿Verdad? En estas vamos a ocupar las que ya conocemos, ya sea in, on, and at, más que todo quizás va a ser on, y en las otras vamos a ocupar estas que acabamos de agregar, on the corner, across from, next to, and between. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Me siento que me trabé todo, ¿sí? Porque ni siquiera he encontrado esto de coffee shop. Oh, the coffee shop. No la logran ver. El problema es que ahora estoy desde el teléfono y tengo que sacarle punta a los... ¡Ay, no lo logra ver! Ok. Permítame que aún no sigo buscando. Sí, let me see the bank, the main... First next, no Mickey Mouse. No Mickey Mouse. Ok, no lo miran. Dice que está en la Second Avenue. Second Avenue. Esa es la Second Avenue. No, no, así no, como es el muñequito. Este. No, así no. Se lo voy a enviar. No, así no. No, vaya pues. Entonces, si este no está muy amigable, hagamos otro, ¿verdad? Vamos a hacer otro. Acá, ¿verdad? Tenemos algunas preposiciones de el place también, pero estas son ya directamente la del libro. Si este no lo siente muy amigable, vamos a hacer el del libro, ¿verdad? Que tal vez está un poquito más relajada la cuestión. Pero solamente keep in mind estas, ¿verdad? Tengan en consideración estas para que ustedes puedan recordarlas. Estas les van a ayudar mucho, igual que estas, para dar direcciones, ¿verdad? Estas son las que su libro les propone. En el caso de amount, ¿se acuerdan qué era lo que significaba? Significa entre. Entre, ¿verdad? ¿De cuántas cosas?
Muchas, many things. Many things, ¿verdad? Many people or things or buildings, ¿verdad? Entonces tenemos acá. So where is the park located? Dice aquí, ¿verdad? ¿Dónde está localizado el parque? Fíjense bien that in the book is giving you another one, ¿verdad? En el book le está dando otra forma de preguntar. Le dice, where is located, right? Where is the park located? ¿Puede utilizar esta? Sí, sí, la puede utilizar, no hay ningún problema. Puede utilizar las que acá le he enseñado o le he dado extra. How do I get or how can I get? Sí, también la puede utilizar, la que a usted se le sea más fácil. Acá lo importante es darle diferentes para que usted agarre la que más le guste, ¿verdad? Porque así es la vida. ¿Cómo? Located es de la ubicación. Sí, located también es de la ubicación. Este también es de la ubicación. Aquí le está pidiendo usted la ubicación, ¿dónde está ubicado? Acá literalmente es como nuestro español, ¿verdad? ¿A dónde está ubicado? ¿Verdad? Mira, ¿y a dónde está ubicado el parque? It's located among many places, ¿verdad? Está localizado en medio de muchos lugares, ¿verdad? O entre medio de muchos lugares. Esta es una salida fácil, ¿verdad? Porque no le está dando direcciones. Solamente le está diciendo que está en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, pues ahí tiene usted. So, hay otros, ¿verdad? Where is the sport place located? It is on Berrios Street in front of the park. Esta es nueva para nosotros. ¿Se acuerdan qué es in front of? Enfrente de. Enfrente de, también se puede utilizar para dar direcciones, como ustedes pueden ver. Where is the mall located? The mall es, en este caso, como que usted diga multiplaza. O en este caso el centro comercial, ¿verdad? It's located near the restaurant. Está localizado cerca del restaurante. Este near es cerca, ¿verdad? Este no lo habíamos visto, es near. Where is the church? ¿A dónde está la iglesia? It's located past the school. Está localizada pasando la escuela. Este past, como les digo, bastante espacializado. ¿Funciona? Sí. ¿Se comprende? Sí. Pero mucho español, ¿verdad? You have to walk, ¿verdad? Mejor dígale, go up next to the school, right? Entonces, diga. ¿Y podemos utilizar el go straight? ¿Cuál, perdón? El go straight. Oh, sí, puede utilizar el go straight. No hay ningún problema. Diga. Las address, para dar address. Oh, sí, sí puede. Sí puede utilizar el go straight para dar lo que son las addresses. Es que aquí hay varios, ¿verdad? No solamente estos. Como les comento, hay muchísimos, muchísimos. Yo solo les doy un par o dos o tres de los que pueden ustedes utilizar para que ustedes escojan cuál les gusta más, ¿verdad? Cuál se les hace más fácil. Porque la verdad acá la cuestión no es de complicarnos, la cuestión es de hacernos la situación sencilla. Entonces, si usted quiere pedir para una dirección, how can I get? O how do I get? Puede utilizarlo. Puede decir where is it located y le van a dar también la indicación con una preposición de lugar. Si en lugar de go up, walk down, ¿verdad? O go down, do you want to use walk straight, camine recto? También lo puede utilizar. Puede utilizar esto. So, ahí, it's on you. Ahí depende de usted, ¿verdad? También. Sí. No. Yes, okay. So, let's see, ¿verdad? We have this one. Listen to your teacher read the following places in the map. ¿Verdad? Aquí tenemos bank, bank, bank. Mall, 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 restaurant, 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 Arrows Company, Book World, City Hall, Church, 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 School, 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 Sport Palace, Park, 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 park. ¿Verdad? Preguntas que ustedes tengan acerca de este vocabulario o si tienen dudas en la pronunciación.
No. What is city hall? El city hall, la alcaldía. Ah, okay. Sí, sí. Arrows Company. The Arrows Company. Mire, Arrows es flechas. La compañía de flechas. En realidad pienso que solamente es un nombre como para decir que hay una compañía allí, porque Arrows es flechas. No sé si alguien aquí fabrica flechas, ¿verdad? Flechas de las que ocupan los deportistas o flechas las de los carros. I'm not sure. Eso solamente acá lo pusieron, ¿verdad? Arrows Company, lo que puedo inferir por la situación es que es una compañía y que ese es el nombre, Arrows. ¿Alguien más? Perdóneme, I'm drinking water. Is there someone else? Yes. What did you asking us? Sí, si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario. He apagado mi cámara porque estaba tomando un poquito de agüita. But I'm back. Sí. I think no more questions. No more questions. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Esto está en su libro, ¿verdad? Dice, read again the employee's information. Ah, no, espérenme. Ok, aquí, es esta, perdonen. Era esta, que es de la employees. Ok, so complete the conversation using the prepositions from the box. Go to the page 39 and look at the map. Acá, como pueden ver, tenemos un par de preposiciones, ¿verdad? Unas cuantas más. Tienen behind, que ya sabemos que es atrás, next to, under, que es debajo, y la única que creo que no conocen es esta, ¿verdad? ¿Estoy yendo correcto? ¿Sí? Yes. Yes, ok. So, este along es a lo largo de, o walk along, camine adelante de, ¿verdad? Adelantando, ¿verdad? A lo largo o adelantando, como cuando le dicen, mire, váyase a lo largo de todo este edificio, walk along from all of this building, ¿verdad? Camine a lo largo de todo este edificio, ¿verdad? Entonces, ese es así como se utiliza, a lo largo de, lo vamos a dejar con la traducción de a lo largo de. ¿Estamos bien? Ok, so, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esta... Dice que es una conversación, pero no es una conversación, ¿verdad? Son lo que son oraciones. Entonces, vamos a completar estas oraciones utilizando estas preposiciones, viendo dónde están los lugares ubicados en el mapa. ¿A dónde está esto, verdad? En específico, está acá, en la página número 46 de su manual virtual. Si ustedes tienen su manual virtual a la mano para dejarles solamente lo que es el mapa, o en este caso les dejo esta les dejo el mapa o les dejo esta parte y ustedes ponen el mapa. El mapa está en la página 39. ¿Cómo le gustaría? O las ponemos las dos dentro de un documento de Word para que no se les dificulte. Ok. Hello. ¿Cómo sea? Seguros. ¿Todos tienen en este caso lo del manual virtual? Sí. En mi caso, teacher, perdón, sí. Ajá. Tengo. Vaya. Ok, entonces pues les pongo el mapa. Y en la página número 46 de su libro está el ejercicio. Les doy 5 minutos para que pues completen todo, ¿verdad? Completen las 4 oraciones que están ahí basado en el mapa y ustedes escogen qué preposición le van a ir poniendo, ¿verdad? Y vamos a ver si al final sería la correcta. Entonces les dejo el mapa acá. El ejercicio es de la página 46. Así que empecemos a contestar, ¿verdad? 5 minutes. 5 minutos.
Okay. Finish, teacher. Finish, ok. And the rest of the class, done as well? ¿El resto de la clase también? Uh-huh. ¿Sí? ¿Listos? No, teacher, todavía no. Todavía no, ok. Entonces un par de minuticos más. Perdóneme, se los moví. Okay, ¿listos? Okay, ¿listos? Oh, no. Okay. Muy bien. Like Bug Spong has said, are you ready, guys? ¿Están listos, chicos? Yes? Yes. Okay. Ah, vaya, no se preocupen, ¿verdad? Si a alguien se le apagó su aparato, si dio problema, cositas que pasan en el camino, ¿verdad? So, it says, the Sport Palace is the bank. Veamos, here is the bank, here is the Sports Palace, this is the various street, this is the First Avenue. How would you say? Where is it located? ¿Cómo está localizado, en ese caso, el Palacio del Deporte acá, verdad? Tenemos acá que esta es la calle Barrios y esta es la primera avenida y al parecer están acá. ¿Cómo diríamos? Ya ser the Sport Palace is across the bank. It's across the bank. Muy bien, ¿verdad? Buen hecho. Across from. Sí, muy bien, ¿verdad? Pueden participar en el chat también, es importante, aquí para que nos escuchemos todos. Bueno. Vaya, acá hay dos cosas, a veces nos dicen across o across from. ¿Y cuál uso, teacher? Las dos son iguales, las dos están bien, across from the bank, across the bank, etc. Al final llegamos a lo mismo, entonces usted puede utilizar cualquiera de las dos, ¿verdad? So it says that the restaurant is First Avenue, ¿verdad? Tenemos nosotros por acá el restaurante, ¿verdad? Y aquí está la primera avenida. ¿Cómo ustedes lo dirían utilizando estas preposiciones de lugar?
The restaurant is on First Avenue. It's on First Avenue. Okay. Sí, así podría ser. Okay. ¿Alguien más que tenga alguna otra? Ah, derecho. Alan. Sí, podría ser. Along the First Avenue. Si en dado caso llegáramos a utilizar along, ocuparía un espacio bastante grande, ¿verdad? Acá podrían utilizar la otra que sería pass the First Avenue. Pass First Avenue, ¿verdad? Pasando toda la primera avenida. Podría ser así. Podría ser también across from. Across from de la primera avenida. Fíjese que allí no podemos. Arrow Company. Across from Arrow Company. Sí, si tuviéramos lo del Arrow Company, acá sí podríamos decirlo. Across from the Arrow Company. Esa sería como otra opción. Pongámoslo por acá. Veamos acá. Across from Arrows Company. Y así podría ser, ¿verdad? En un dado caso, al dar la indicación, sí se puede, ¿verdad? Ahí ustedes escogen cómo lo pueden decir, de muchas maneras posibles. Pregunta si tienen acerca de esto, hasta dónde vamos o estamos bien. Estamos bien, teacher. Estamos bien, muy bien entonces. Entonces tenemos por acá, ¿verdad? Tenemos de City Hall. Tenemos lo que es la alcaldía prácticamente de Church and the Book World. ¿Cuál ustedes utilizarían según esto? The City Hall, Church and Book World. Yo utilicé the City Hall is between the church and Book World. And Book World. Okay, between. Good job. Between. Fíjense que acá, between, gracias Paulita. Fíjense que acá les quiero aclarar algo. Dentro de un mapa, cuando yo tengo between, no puedo tener una separación. Los edificios tienen que estar literalmente así, juntitos, uno tras el otro. Cuando ya hay algo separado, ahí es bien difícil utilizar el between. Porque ellos tienen que estar uno enseguida del otro. ¿Se recuerdan esta imagen, la que acabamos de ver? Aquí estaba, ¿verdad? Lo que es la tienda de departamentos que dijimos que era esta, ¿verdad? El banco y el restaurante. Entonces, los edificios tienen que estar uno detrás del otro. En este caso, ¿verdad? De esta oración, sí puede ser between, ¿verdad? Para utilizar las que el libro nos está dando, pero puede haber otra que sería en este caso la más indicada. ¿Cuál creen ustedes que podríamos utilizar? ¿Habría una más? Next to. Next to, muy bien. Next to, excelente. Esa podría ser, ¿verdad? Tenemos que recordar eso. Sí, ahí está una calle de por medio. Entonces, por cuestiones acá de lo que es, ¿verdad? Por la estructura que tiene, yo podría decir que es between, simple y sencillamente por la estructura de la oración, porque ya tengo este en, ¿verdad? Y si ustedes se recuerdan, en la otra imagen que nosotros teníamos, que es esta de acá, teníamos agregado el between y el and, ¿verdad? Entonces, solo por la estructura que tiene, yo diría que es between. Y esa sería la correcta, por estructura. Pero dando en este caso lo que es la correcta información sería next to the church y este bookwork me sale volando, ¿verdad? Entonces nos saldría volando. No sé si hasta ahí estamos bien. Yes. Ok, ¿verdad? Siempre hay que ser detallistas, ¿verdad? Detallistas.
en todo lo que hagamos. Tenemos la siguiente, dice the church and the city hall. Tenemos la church and the city hall. Entonces acá dice city hall are the park. Y el parque está aquí y están en medio de lo que es la segunda avenida. ¿Cuál utilizarían ustedes? Yo utilicé in front of. In front of. Ok. Sí se puede. Veamos. In front of the park. Sí se puede. ¿Verdad? Aquí tenemos el in front of. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Do you have any other question, my friends? Okay. ¿Tienen preguntas acerca de las preposiciones? No. ¿Todo bien? Yes. Yes, todo bien. Ok. Sí, la que está en la esquina es in the corner. On the corner. On the corner. ¿Verdad? On the corner. En la esquina. ¿Verdad? Así se puede utilizar en la esquina. On the corner. Esa sería la otra. In the corner or on the corner. Podría ser. Si ya me va a dar una específica, ¿verdad? Porque recordemos en este caso, acá en las preposiciones, where are they? ¿Verdad? Literalmente, on es para superficies. Y como en este caso, ¿verdad? Los lugares están localizados sobre las calles o la superficie de la calle, que es la que estamos viendo. Entonces, por eso se utiliza on. Acá tenemos otra. Fíjense que dice at the corner. Pero, ¿cuál corner? Es una esquina en específico, no son todas. Entonces, si usted quisiera agregar at the corner, podría hacerlo, ¿verdad? O on the corner de esta y esta calle, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre cada una de ellas? Si yo digo on the corner y ya tengo que decir la calle donde está ubicada, la esquina de tal calle o la esquina de tal avenida. Si es usted el que está parado en esa esquina, usted va a decir, I am at the corner. Estoy en la esquina, ¿verdad? Porque es usted el que está ahí paradito, ¿verdad? Entonces, se podrían utilizar ambas, ¿verdad? Y en este caso, in the corner, en dado caso que sería en un lugar que usted esté encerradita solamente en esa esquina, no hayan más esquinas, solamente esa puede utilizarlo. Entonces, ¿se pueden utilizar en demanda? Sí, se pueden utilizar en demanda. Esta, si yo estoy en esquina, yo, ¿verdad? La persona está en la esquina. Esta, si yo estoy hablando en específico de la esquina que está sobre esa calle. No necesariamente porque una persona esté ahí, sino que solamente es la esquina de ese lugar. Y en este caso, in the corner, dentro de todo ese lugar, ya no hay otra esquina, más que solo esa como referencia. Ya sería un espacio encerrado. Entonces, ahí puede utilizarlas así en demanda. No sé si me explico. ¿Sí estamos bien? Sí, muy bien. Entonces ahí vamos a ir aprendiendo poquito a poquito, ¿verdad? Yo sé que está difícil lo de dar direcciones, que las preposiciones, y que si eso, y que si el otro. Al principio cuesta, pero se puede, ¿verdad? Todo se puede. Así que estamos bien hasta acá. ¿Sí? Bueno, ya casi vamos a terminar la clase, ¿verdad? Nos hacen falta 5 minutos. Ya mañana es el día jueves y este día jueves, como ustedes van a recordar, es el último que nos vamos a ver de esta semana. Así que, pues, no sé si hay algo en lo que ustedes estén interesados en practicar, que practiquemos, porque ya casi vamos terminando todos los temas que tenemos en el libro, o todo está bien, ¿verdad?
Ay, ¿por qué las caritas llorando? Y pues a ver si tenemos la suerte de vernos en el otro módulo, ¿verdad? O lo voy a ver hasta más adelante también. Ya vamos a ver. Ah, ya no la vamos a ver, me dice. Yo también lo voy a extrañar, pero siempre recuerden que en mi persona no solamente tienen una facilitadora, sino que también pueden encontrar una amistad, ¿verdad? Si necesitan ayuda en algún tema, quiere usted saber algo, usted siéntase libre, siempre escríbame, ¿verdad? Pueden escribirme, incluso solo para decirme hola. En el momento que yo vea su mensaje, yo le voy a contestar, ¿verdad? Si usted necesita ayuda en algo. Pídame ayuda, ¿verdad? Con lo que es de la cuestión del inglés, que siempre vamos a estar para apoyarnos, ¿verdad? Siempre. Yo no creo que solo porque ya no lo voy a ver, ¿verdad? Porque ya no voy a ser su facilitadora, no significa que cuando usted tenga alguna duda no me pueda escribir, ¿verdad? No, ¿cómo no? Sienta la confianza de escribirme, yo con mucho gusto. Si no sé, le voy a decir, mire, ahorita no sé, se lo investigo y le doy la respuesta. Y le voy a dar la explicación, ¿verdad? De la situación. O si inmediatamente, ¿verdad? Es algo que yo le puedo responder, se lo respondo, ¿verdad? Siempre. Así que sin pena ustedes, ¿verdad? Sin pena ustedes pueden siempre escribirme. Así sea para alguna tarea que tengan o algo más también, ahí estamos. No se preocupen. Estamos para ayudarnos, ¿verdad? Así que, pues, no sé si hay algo que ustedes quieran practicar o que quieren que agregue o quieren seguir practicando la, bueno, dar direcciones, ¿verdad? Porque ya mañana haríamos la última práctica de direcciones. No sé si a ustedes se les está dificultando eso, lo sienten difícil, quieren tener más práctica, quieren practicar con compañero, ¿verdad? No, entonces asumo que todo está bien. ¿Sí? Quizás, ¿no? Chen, tal vez podríamos preparar con nosotros una lección para ver si hemos comprendido bien el tema. Sí, bueno, de hecho, fíjense que por acá les tenía un mapa. Y quería que ustedes me dieran las direcciones. No el mismo mapa, ¿verdad? Que estábamos viendo, sino que era otro mapa. Ahorita se los enseño. Era este. ¿Verdad? Para dar direcciones y llegar a diferentes lugares. Creo que este está un poco más sencillo. Aquí le dice dónde está usted ubicado, ¿verdad? Entonces, mañana, pues vamos a trabajar en grupos. Y ustedes van a hacer sus direcciones de diferentes lugares, ¿verdad? Con esto. Yo les voy a poner los lugares que deseo que ustedes me digan la dirección. Y así, pues, los vamos a ir estudiando, ¿verdad? Un poquito. Entonces, para que ustedes den la dirección. Este era, no solamente es un listening, pero también era un speaking que yo tenía preparado, pero ya por el tiempo pues no alcancé. Pero ya que vimos todas las preposiciones, les voy a hacer un par de preguntas cómo llegar y ustedes me van a dar la dirección o se la van a dar a un compañero, ¿verdad? Por lo menos unas 4 para que sean 2 y 2 entre cada uno. Y después las vamos a ver todas, todos juntos, ¿verdad? A ver cómo llegaron a los lugares. ¿Les parece? ¿No? Yes, teacher. Ok, muy bien. Así que para que practiquen el speaking, ¿verdad? Y tengan a un compañerito con ustedes. Pues hemos terminado las 2 horas, ¿verdad? Han pasado súper rápido este día. He sentido que ha sido bastante productivo. Así que, pues, no sé si hay alguien que se pueda quedar, que tenga la voluntad de quedarse, ¿verdad? Si así lo desea, pues con la mayoría que están acá, yo ya me he quedado. No sé si hay alguien que gusta quedarse. ¿Nadie? Jolie. Ah, vaya. Bueno, Franklin, solo regáleme 5 segunditos, ¿verdad? Edith, la veo por acá, ahorita. Julio, yo sé quién me está.
Marco Ventura Cepeda, Marco, ¿se unió? No, ok. Miguel Mendoza Pichinte. No, ok. Oscar definitivamente no estaba. Déjenme ver algo por acá. Disculpen que los voy a retener un momentito, mis estimados. Solo quiero ver algo. Veamos. No. Muy bien. Gracias. Me quedo con Franklin. Por los demás, ¿verdad? Pasen muy buenas noches. Descansen. Nos vemos el día de mañana. Bye, teacher. Good night. Take care. Good night. Good night. Rest and relax. Tomorrow. See ya. Yes, we will see us tomorrow if the Almighty let us. O el día que me pase algo, ya no lo voy a ver. Voy a ver desde allá, desde el cielo. Veamos. Esperemos que los compañeros salgan un ratito, Frank. Ok, veamos acá. ¿Qué tal, Franklin? Cuénteme. ¿Qué vamos a practicar pues, esta noche? Híjole, pues bien. Bien. Solamente que por ahí, con respecto a lo del tema anterior, prácticamente donde siento, bueno, donde yo he estado bastante al pendiente es lo del verbo to be, que me he puesto a buscar explicaciones también así en videos, okay. Porque considero que pues es como una deficiencia bien grande la que he tenido, porque me cuesta comprender esa partecita, ¿verdad? Cuando se menciona lo del verbo to be, porque ahí estamos hablando de present, del pasado, presente, perfecto, imperfecto, continuo, etcétera, ¿verdad? Entonces, en secuencia a eso, sí estoy tratando de buscarle una mejor forma, como dicen, ¿verdad? Aparte de su explicación, pues trato de buscar unos videitos por ahí para ver qué tal, pero quisiera consultarle qué tan bueno sería, digamos, que tal vez, o sea, yo me enfoqué un poquito en estar viendo unos videos explicativos por ahí, pero no sé si hay alguna otra forma que yo lo pueda practicar, no sé. Tal vez, no sé, cantando o buscando algunas frases, no sé. El verbo vi, en este caso, solo vi. Sí, digamos, para perfeccionarlo un poco, digamos, completo, que sería el verbo... to be. El verbo to be. Vaya, mire, con el caso del to be, ahí pues realmente no sabría cómo decirle, porque las canciones le van a involucrar muchos tiempos, ¿verdad? La canción realmente le va a involucrar mucho tiempo. Entonces, canciones sí creo que no les recomendaría. Lo que más le recomendaría es, en este caso, ver los videos o continuar viendo los videos que ya usted está viendo desde anterior para que lo pueda hacer. Con respecto a la explicación del to be, ¿verdad? Solamente creo que lo más importante o los puntos a considerar del verbo be en este caso es realmente sentimientos, emociones y descripciones. Quizás es lo que yo le diría que tendría que estar pendiente de, porque es para lo que más se ocupa realmente, ¿verdad? Serían feelings, ¿verdad? Que son los sentimientos, emotions, que son las emociones, and descriptions, ¿verdad? Que serían las descripciones. Entonces, sería como que lo más puntual para lo que se usa, y states, ¿verdad? Estados. Entonces, estas cuatro cosas son las que conforman el verbo to be. Sentimientos, emociones y descripciones. Llámese esto, ¿verdad? Present or past.
presente o pasado, ¿verdad? Porque es en el que más se ve, en el presente y el pasado. Entonces, el present, ¿verdad? El present of the be, prácticamente son los que yo ya conozco. Am, is, and are, ¿verdad? Esos son los que ustedes conocen. Y ya en el past, aquí va a cambiar un poquito. Va a ser was y were, ¿verdad? Va a ser was y were. Este was le va a encerrar, en este caso, el am. El am y el is, ¿verdad? Se va a encerrar en ellos dos. Entonces, es para eso que lo vamos a ocupar. Los noun que vayan con estos dos van a ir con was. Y el were, y el were se va a encerrar con el are. Entonces, los nouns que vayan con are se van a ir directamente con el were. De igual manera, es lo mismo. Solamente se utiliza para sentimientos, emociones, descripciones y estados. ¿Verdad? Sí, cuando usted describe un sentimiento, she is sad, ¿verdad? She is angry. Está enojada. Yo estaba practicando por ahí con una aplicación que se llama Duolingo. Entonces, pero casi ahí siempre aparecen las palabras o aparecen las frases de un solo, ¿verdad? Pero no tiene ninguna relación, o sea, con eso del verbo to be, etcétera, y todo eso, no, que de un solo aparece ahí nada más cosas de avión, de comida, etcétera. Entonces, pero ahí es en esa parte donde, en esa partecita donde yo le decía de que no encontraba, ¿verdad? Sino que tal vez, no sé, en alguna canción o algo que, pero... creo que me tocaría seguir viendo un poquito más de los videos, porque lo que me están mencionando sí le comprendo, ¿verdad? Lo único que cuando yo estaba haciendo lo de las oraciones así, me quedé así como que me hizo falta, no pregunté de ello. Ah, ok, es que mire, vaya, acá lo que sucede es de que no solamente puede haber un pronombre personal por lo que usted me está describiendo, puede ser cualquier cosa. Entonces, el pronombre personal que usted utiliza en cualquier cosa es el it. Entonces, si usted me dice the airplane, ¿verdad? The airplane. The airplane. El airplane es ese it que nosotros estamos viendo. Entonces, cuando yo utilice el airplane, is late, por ejemplo, un estado. Está tardado. El vuelo está tardado, ¿verdad? Y aquí, como usted puede ver, ya tiene el verbo be, pero no tiene un pronombre personal, sino que tiene un noun, que es el airplane. Correct. En el caso de la food, ¿verdad? Pongamos una salad. La salad, ¿verdad? The salad is salty. La ensalada está salada, ¿verdad? Entonces acá ya no tengo otro pronombre personal, sino que tengo un noun. Podría tener otro usted. The cars, ¿verdad? The cars are slow. Los carros están lentos, ¿verdad? Como puede ver, ya tenemos otro noun y está en plural. Son varios carros. Usted utiliza el verbo be, are. Y por lo que yo le entiendo que ha estado viendo en la aplicación, es esto lo que yo comprendo que usted ha estado viendo. Sí. ¿Verdad? Correcto. Entonces, acá lo que sucede es de que usted se tiene que fijar qué noun tiene. Si su noun está en singular, se va a volcar con el verbo be en el caso del is. Si su noun está en plural, usted va a utilizar el are. Entonces, ¿cómo saber? Si usted se fija acá, yo no tengo ninguna S. Y literalmente solo está the plane. Acá en la salad no tengo ninguna S, solamente está ella solita. Ah, pero en los de los carros sí, tengo una S. Estos ya son varios. Entonces, por eso yo voy a utilizar are. Sí, en el caso de los objetos son los únicos dos que va a utilizar, is and are. De ahí el am no se utiliza casi con objetos, porque directamente ya solo soy yo, ¿verdad? Ese ya solo me está describiendo a mí. Entonces este I am siempre se queda tal cual como I am. Cuando yo tenga nouns, ahí solamente va a ser are or is, dependiendo, como ya lo discutimos, ¿verdad? De lo que usted va a utilizar.
The computer, por ejemplo. The computer is overheated, ¿verdad? Overheated. Está sobrecalentada, ¿verdad? La computadora se sobrecalienta o está sobrecalentada. Entonces, como puede ver acá, ¿cuántas computadoras? Una. Verbo be is. Caso contrario, si usted le cambia la S, ¿cómo sería? The computers, digamos que tendríamos que hablar en are. The computers are overheated. Y aquí yo dicen muchas computadoras. No sé si hasta ahí estamos un poco claros. Excelente. Y le aclara su duda. Bastante, bastante, la verdad. Ah, vaya. Entonces eran los nouns. Entonces ahí solamente usted fíjese, ¿verdad? Noun singular is, noun plural are. Solo fíjese que lleve la S, o si no la lleva, es is. Siempre va a ser así. Bueno. Ahí estamos. Excelente, ya no le quito su tiempo. No, ha sido un placer, ya sabes, estamos para ayudarle. Cualquier... No sé si hay algo más. No, solamente cualquier cosa, yo le aviso. Bueno, o ahí se refila, ¿verdad? Usted me avisa. Pues sí. Vaya, pues Franklin, descanse, pase muy buenas noches. Nos vemos mañana. Yo me quedo un ratito más esperando que se cumpla un minutito más, porque este Zoom me quita tiempo cuando convierto el video, ¿verdad? Así que si usted gusta, puede retirarse. Sí. Okay, muchas gracias. Bueno, ya sabe, Franklin, cuídese. Bye. Feliz noche. Gracias, Iván.